amo a mi pueblo, a mi país. A lo largo de toda mi vida he pagado un precio por eso. He recibido ataques feroces, a veces frontales, a veces con venenos más sutiles, como ahora. Pero yo los perdono. Mis adversarios pueden contar conmigo. De mayo, hace 24 años, falleció el doctor José Francisco Peña Gómez, conocido como el líder más grande que tiene la República Dominicana, líder de masa, político influyente, que hasta ahora podemos asegurar que no hay otro igual. José Francisco Peña Gómez, un 10 de mayo, faltando 6 días para las elecciones del 1998, falleció. Y hoy República Dominicana, el mundo, recuerda a ese líder que no pudo llegar a las escalinatas del Palacio Nacional por todas las vicisitudes por las cuales tuvo que pasar y sobre todo sufrir por su tono de piel, sufrir por su condición social, sufrir por ser quien es. Sin embargo, la República Dominicana y el mundo lo reconoce y lo reconocerá por muchos años como ese gran líder. Gracias a ustedes que nos siguen a través de Teleradio América, Canal 45 o 12, dependiendo la señal de su cable. Yo soy Ogla Enesia Pérez, los acompaño hoy en La Cosa Como Es. Gracias a ustedes que nos están viendo a través de las diferentes plataformas, en las redes sociales, en YouTube. Gracias a ustedes que están ahí, que fielmente comparten esta transmisión, pero sobre todo se suscriben a este canal de YouTube para que la población siga creciendo. Gracias a quienes nos ven, debo definitivamente, y eso tengo que hacerlo en reiteradas ocasiones, agradecer a todos ustedes que nos manifiestan su cariño, que nos manifiestan también su parecer con relación al trabajo que hacemos. Mantener o tener los nombres pendientes de todos definitivamente es imposible, pero sí quiero agradecer, y no puedo dejar de hacerlo hoy, al señor Franklin Suazo, que me lo ha dicho: yo te veo, y gracias por estar ahí, gracias por sintonizar y por ayudarnos a crecer, ayudarnos a seguir haciendo este trabajo que hacemos en esta profesión, que es llevar las informaciones como manda esta sociedad. En la intro, ustedes veían a José Francisco Peña Gómez. José Francisco Peña Gómez, quien podemos tener, si nos pasáramos, si decidiéramos tomar esta hora para hablar de José Francisco Peña Gómez, el tiempo no nos alcanzaría. Pero sí quiero compartir con ustedes en estos minutitos que tenemos antes de irnos a la pausa. Quiero recordar con ustedes cómo fueron estos días, un poquito de ver la gente, cómo manifestó su cariño. Y por eso es que le decimos que Peña Gómez es y será ese líder grande que tuvo la República Dominicana, orador como ningún otro, capaz de movilizar a cientos, miles de personas. De hecho, el puente de la 17, que es como popularmente se conoce, ese espacio es un lugar emblemático donde quien ha podido llenarlo ha sido y fue el doctor José Francisco Peña Gómez. El día en que se dio a conocer que Peña Gómez, ya por una condición propia de salud, ya había sido sometido previamente a una intervención quirúrgica porque padecía de un cáncer, luego entonces ya se entendía que eso no existía, volvió a darse a conocer que tenía la presencia de la enfermedad nuevamente, y eso empezó a afectar su contextura, de hecho, física, porque Peña Gómez era un hombre fuerte, un negro grande, alto, con carácter, con tono, con una personalidad, y pudimos verlo. De hecho, el video que vimos al principio, ya veíamos a un Peña Gómez ya un poco más desgastado físicamente, y quiero que veamos unos segunditos de cómo el pueblo dominicano vivió ese momento de cuando a José Francisco Peña Gómez lo llevaron para velarlo y que todo el mundo le diera el último adiós. ¡Peña! ¡Lo
Al velatorio de Peña Gómez acudieron personalidades nacionales e internacionales, presidentes, expresidentes, líderes religiosos. O sea, fue un, no solo el pueblo dominicano se volcó en demostración de afecto, en demostración de cariño, en demostración de respaldo de quién es y quién es conocido como el líder más influyente, no solamente en términos políticos, también en el tema de la democracia. Fue un defensor, uno de los más defensores de la democracia dominicana. Peña tuvo un papel fundamental cuando el tema de la intervención norteamericana. Peña Gómez, a través de porque además era locutor, era un gran orador. Peña Gómez fue el fundador del primer, del programa radial denominado Tribuna Democrática, donde se hablaba de democracia, donde se orientaba y se educaba a la población. Es decir, tuvo un papel trascendental, no solamente en el ámbito político, también en el ámbito social. Tenía un compromiso muy fuerte con esta sociedad. Y Peña Gómez no dejó que el color de piel, su discriminación, porque fue altamente discriminado por su color de piel, por su posición socioeconómica. O sea, Peña Gómez tuvo que lidiar muchas barreras. Sin embargo, eso no fue limitante para él como líder, para él como persona. Era políglota, era una persona, un lector, o sea, voraz, manejaba, tenía un léxico impecable, tenía un nivel de cultura que muy pocas personas lo pueden exhibir hoy día. Es decir, con todas las limitantes sociales, con todas las limitantes económicas, con todas las limitantes enfocadas en esa clase que lo discriminaba, que nunca le reconoció ni quiso reconocerle su nacionalidad dominicana, que le negaron el derecho a ser el presidente, aunque sí fue electo y el pueblo lo reconoce, que aunque Peña Gómez no subió al Palacio Nacional, Peña Gómez no fue juramentado, Peña Gómez sí fue el presidente de la República Dominicana, a quien no se le dio oportunidad de ejercer, a quien no se le dio esa oportunidad de aplicar esas transformaciones por las cuales quería. Y quiero, antes de irnos, cerrar con una frase que los medios de comunicación han recogido, y es una respuesta que le dio José Francisco Peña Gómez a un periodista de EFE cuando estuvo con él en Panamá, previo a su muerte, obviamente. El periodista Alfonso Palermo le preguntó que si ser negro condicionaba su vida política, y Peña Gómez respondió: por supuesto que sí, pero es un desafío que tengo que ganar si quiero jugar un papel importante en el paisaje político dominicano. La lucha contra el racismo la tenemos que ganar desde un punto de vista humanitario. Y con esta frase, pero también con el video que dejamos al principio, quiero que usted recuerde a ese José Francisco Peña Gómez que hace 24 años partió de esta tierra y sus restos descansan en el cementerio en el cementerio Cristo Redentor, que todo el mundo conoce y sabe dónde está ubicado, en el Distrito Nacional. Yo amo a mi pueblo, a mi país. A lo largo de toda mi vida he pagado un precio por eso. He recibido ataques feroces, a veces frontales, a veces con venenos más sutiles, como ahora. Pero yo los perdono. Mis adversarios pueden contar conmigo.